Hermanos, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a esta parroquia San Bartolomé. Antes de iniciar esta celebración, vamos a tener en cuenta unos puntos. Primero, cada persona se ubica en los puestos que están señalados en cada banca, guardando la distancia y manteniendo el tapabocas colocado. Segundo, no colocar los pies en el reclinatorio. Tercero, apagar el celular. Muchas gracias por seguir estas recomendaciones. En esta celebración dominical, en la que Dios quiere alimentarnos y seguirnos instruyendo, muchas veces confirma Jesús con su autoridad lo que la sabiduría humana y el sentido común consideran ya como virtudes: el respeto a los demás, la prudencia, la discreción. Dios quiere darnos su mensaje hoy. Vamos a comenzar escuchando la voz de Dios y nos colocamos en pie. Quienes entran a participar de la misa en sus casas, en el canal CNC y en el Facebook Live, lo mismo que cada uno de ustedes. Vamos a vivir esta Eucaristía, vamos a nutrirnos de la palabra de Dios, vamos a orar especialmente por nuestras comunidades, por nuestra parroquia de San Bartolomé. Oremos por nuestro país, Colombia. Oremos por tantos que hoy sufren. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Hermanos, al comenzar esta celebración, reconocemos humildemente que somos pecadores. Pedimos perdón e imploramos la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Por los pecados del mundo, Padre, ten piedad. Por tanta desigualdad en la repartición del pan y por nuestra indiferencia, Padre, ten piedad. Ante el dolor del que sufre sin amor, techo ni hogar. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios, concédenos tu ayuda, Señor, para que el mundo progrese según tus designios, gocen las naciones de una paz estable y tu iglesia se alegre de poder servirte con una entrega confiada y pacífica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Dios nos habla y nos deja ver su acción a través de la Sagrada Escritura inspirada. Ahora todos abrimos nuestros oídos y nos dejamos llenar de esa palabra que da vida. Nos colocamos en pie para recibir la palabra de Dios. Lectura del libro del Eclesiástico. Cuando se agita la criba, quedan los desechos. Así, cuando la persona habla, se descubren sus defectos. El horno prueba las vasijas del alfarero, y la persona es probada en su conversación. El fruto revela el cultivo del árbol. Así la palabra revela el corazón de la persona. No elogies a nadie antes de oírle hablar, porque ahí es donde se prueba una persona. Palabra de Dios. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno darte gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia
y de noche tu fidelidad. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto, y estará lo sano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, mi roca, es quien no existe la maldad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado, la ley. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. De modo que, hermanos míos queridos, manténgase firmes e inconmovibles. Entréguese siempre sin reserva a la obra del Señor, convencidos de que su esfuerzo no será vano en el Señor. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad, saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Palabra del Señor. A nosotros nos guía, nos orienta y nos conduce la palabra de Dios. Dios nos conduce, porque Él no es ciego, Él no es miope siquiera,
Él no es ignorante, Él no es falso, Él nos conduce a nosotros ciegos, Él nos orienta y su palabra y la iglesia hace eco de esa palabra y de ese mensaje. No es la palabra de la iglesia, es la palabra de Dios que la iglesia obviamente predica y replica. Y qué bueno dejarnos guiar por la palabra de Dios y dejarnos conducir por la palabra de Dios, porque esta, pues obviamente, no nos va a llevar a la vida, al precipicio. La palabra de Dios, Dios mismo, nos va a llevar a la salvación, nos va a llevar a una vida incorruptible, buena. Por eso es muy importante nosotros, desde la palabra de Dios, dejarnos quitar la viga que a veces tenemos en nuestros ojos y que no nos permite ver claramente, y más grave todavía, que no nos permite a nosotros conducirnos bien y ser personas de bien y traer buenos y santos frutos, sino que como tenemos esa viga, orientamos más la vida, nos metemos por el camino equivocado, tomamos las decisiones erróneas o que no son, y grave también aún cuando desde nuestra ceguera queremos orientar a otros, porque en vez de orientar, desorientamos. En vez de conducir, despistamos. En vez de salvar, llevamos al otro a la condenación. Por eso Jesús pregunta: ¿puede un ciego guiar a otro ciego? Y obviamente la respuesta es no. Necesitamos quitarnos la viga. Nosotros a veces tenemos la tentación de mirar la paja del ojo ajeno. Y nosotros tenemos una viga. Y Jesús dice: primero, quítate la viga para que veas claramente. Y esto atañe a nuestra vida personal, atañe a nuestra vida familiar y atañe a nuestra vida social, que andamos con una viga y no nos deja ver. Y por eso, entonces, en muchos temas personales o sociales, nosotros tomamos decisiones equivocadas y en vez de conducirnos al bien, nos conducimos al mal. Los que los conducen en la iglesia o los que nos conducen en la sociedad, oigan, nos están conduciendo bien, nos están conduciendo bien. ¿Cómo sabemos si nos están conduciendo bien, si nos están guiando bien? ¿Cómo sabemos nosotros mismos si estamos conduciendo nuestra propia vida bien o la estamos conduciendo mal? El Evangelio nos responde: por los frutos. Por los frutos se conoce el árbol. Y entonces uno sabe: esta sociedad está siendo bien conducida. Por los frutos. Porque hay respeto, porque hay justicia, porque hay bondad, porque hay misericordia, porque hay perdón, etcétera. Pero ¿cómo sabemos
que está siendo mal conducida, mal guiada por los frutos, cuando los frutos que estamos recogiendo son podridos. ¿Y cómo sabe uno que un fruto está podrido? ¿Cómo sabe que un fruto está podrido? Todos lo sabemos. ¿Usted cómo sabe que un fruto está podrido? Es más, ¿usted se come un fruto podrido o lo desecha? Cuando vemos un fruto de un árbol podrido, uno no se lo come, uno lo desecha, porque al abrirlo le ve gusanos, lo ve descompuesto, lo ve oliendo mal, inclusive lo ve mal y se ve mal podrido los frutos. Y entonces hagámonos la pregunta: en nuestra vida personal, ¿cuáles son los frutos de mi vida personal? Y usted se da cuenta si es una persona de bien. No, es que yo soy muy bueno. Yo soy muy bueno. Pero a ver, ¿cuáles son los frutos? Si usted es una persona buena, si es una persona que dice que es buena, entonces eso se ve en los hechos, en los frutos. Si es una persona justa, honesta, que respete todo, eso se ve. Pero a veces caemos en la hipocresía. Decimos que somos buenos, decimos que amamos la vida, decimos que respetamos la vida, decimos, pero aprobamos el aborto, la eutanasia, el homicidio y demás situaciones. Frutos podridos. Y hay muchos frutos podridos en la sociedad. ¿Que salen de dónde? ¿Que salen de dónde esos frutos podridos? Salen de las personas, salen de los ciudadanos, salen muchas veces hasta de los creyentes esos frutos podridos. Estamos sacando frutos podridos. ¿Cuáles son? Corrupción. ¿Eso es su fruto? Podrido. Corrupción. ¿De dónde está saliendo eso? De personas que tienen el corazón podrido. ¿Qué otro? La violencia. Pero la violencia no solo aquella que se nota cuando asesinan a una persona en la calle o en su casa o donde sea. La violencia en todas sus expresiones, todo lo que cause daño físico o daño moral, daño, destrucción, se puede meter allí, en ese capítulo. Violencia. Es violencia cuando un esposo maltrata con sus palabras a la esposa. Eso es violencia. Cuando un padre de familia maltrata con palabras y con acciones a sus hijos, eso es violencia. Todo lo que destruya es violencia. Y es violencia también, aunque algunos lo pinten hoy día de otra forma, ciegos, guías ciegos, es violencia aquello que esta semana ha sido de nuevo noticia, desde el 2006, pero esta semana de nuevo noticia, cuando una mujer decide sacar el bebé de su vientre que está en proceso de gestación con un día o con 6 meses o con 9 meses. Eso es violencia, porque está destruyendo, está matando. Aunque hoy
los guías ciegos que están guiando, que están guiando las leyes, esa Corte Constitucional, ahí son 9, 5 de esos ciegos con leyes o con sentencias guiando a la mayoría de colombianos para decir que el aborto no es un crimen, que el aborto no es un delito. Pero ahí no necesitamos una ley positiva. Ahí necesitamos ni siquiera la religión, porque esto no es un tema de religión. Esto no es un tema de religión, es un tema de sentido común, de sentido humano. Cuando se mata a otro, cuando se mata la vida y la iglesia lo dice, eso no es un tema de religión, es un tema de qué, de humanos. Y hoy se está diciendo que eso está bien, ese es un fruto. Cuando la sociedad colombiana, como otras, dicen que eso, que eso no es un crimen, que eso no es un crimen, que eso no es un delito, cuando dicen los legisladores o los del sector judicial o los candidatos a la presidencia, muchos de ellos, o candidatos al Congreso o conglomerados de mujeres jóvenes, cuando dicen, oigan, aplausos, felicitaciones, Colombia, las mujeres de Colombia han conseguido una victoria, han conseguido una victoria, indeed por ello, y aplauden y ponen Twitter y en entrevistas, oiga, qué maravilla, fin Colombia está progresando con los derechos. Falso, falso, mentira. Y muchos están comiendo esa mentira porque están siendo guiados, guiados por ciegos. Y cuando somos guiados por ciego, estamos llevando a la sociedad al precipicio, a la vida. No estamos en progreso. Y hoy necesitamos cambiar esos frutos. El aborto no es un fruto bueno, ¿o sí? El que diga que sí, el que diga que sí, está mostrando lo que tiene en su corazón. Lo que tiene en su corazón. Lo dice la primera lectura de del libro del Eclesiástico. ¿Qué decía el Eclesiástico? Decía, no elogies a nadie antes de oírlo hablar, porque ahí es donde se prueba una persona. Ahí es donde se prueba una persona. Y dice también el Evangelio, no estoy diciendo nada, no me crean a mí, no son mis palabras, es la de Dios. Dice, el hombre bueno, el hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad, saca el mal, porque de lo que rebosa, de lo que rebosa en el corazón, habla la boca. Cuando una persona del común, gobernante, cuando un legislador, cuando el que sea, cuando el que sea escribe o dice, ah, yo estoy de acuerdo con el aborto, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando aprueba eso, está diciendo que esa persona en su corazón tiene ¿qué? Maldad, maldad, aunque se presente como bueno, porque muchos de esos
dicen vamos a defender la vida, están en contra del maltrato animal inclusive y muchas cosas, pero estamos de acuerdo con el aborto y ha sido una victoria de Colombia. El que dice eso está mostrando lo que tiene en su corazón. ¿Qué está mostrando? Que es malo, malo, malo. Y está produciendo, porque el que se atreve a pensar, solo a pensar y a decirlo, que está bien matar a un bebé en gestación, o maltratar a un bebé de 5 años, a un niño de 5 años o de 10, o hacerle daño a una persona de 20, o hacerle daño a una persona de 80, el que se atreve a pensarlo y decirlo en cualquier etapa de la vida, eso es un fruto podrido. Y yo no entiendo por qué hay católicos. No, es que ni siquiera católicos, puede ser hasta ateo. Toda persona de bien, toda persona de bien produce, diga, ¿qué produce una persona de bien? Independientemente de si cree en Dios o no, ¿qué produce una persona de bien? Lo que tiene en su corazón. ¿Y qué tiene? Bondad. Bondad, no maldad. No, padre, es que el aborto no es maldad. ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen eso? No es maldad cuando hay un bebé en el vientre y van a un hospital. Ah, no, es que es mejor que se haya despenalizado para que no lo hagan clandestinamente. Porque clandestinamente hay muchas mujeres que han muerto. Falso. ¿Cuántas mujeres conocen ustedes que hayan muerto clandestinamente? Y entonces es mejor que no sea clandestino. Es mejor que vayan al hospital y con los dineros de los impuestos de todos le paguen, contribuyendo a la industria del aborto. ¿Cuánto vale un aborto en la IPS? 8, 9 millones. Eso es un negocio. Y los que están ganando son la industria. ¿Quiénes patrocinan a todos esos grupos? Vayan, investiguen y verán quiénes salen ese grupo de mujeres allá en Bogotá. Detrás de eso hay una industria, como la industria de las armas, de la droga. Industria, dinero, dinero. No hay un interés por la vida, ni siquiera por las mujeres. Y les han metido el cuento de las mujeres que están buscando sus derechos para que la mujer esté bien. No. Si estuvieran interesados en que estuviera bien, el Estado, las leyes, buscarían proteger a la mujer y les brindarían el apoyo, pero no para que maten, el apoyo para que se superen y salgan adelante. Ya sé lo que puede estar pensando alguno. Ay, padre, no se meta en política, ¿usted por qué habla de eso? Oh, porque no podemos pasar callados, porque ese es tal vez la tentación del diablo. Que sigamos nosotros siendo conducidos por ciegos. ¿A dónde están llevando a las mujeres? ¿A dónde las están conduciendo? De la abundancia del corazón. Y yo aprovecho para decirles, no estoy diciendo por quién, pero como todos vamos a votar y viene época de elecciones, fíjense muy bien cuál es su candidato, si es un buen candidato. Y usted sabe, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué piensa su candidato? No, es que él es bueno en esto. Ah, un momentico, puede ser bueno en la otra cosa. Pero el que no es capaz de respetar al indefenso, al inocente, no es capaz de nada después. Eso es un fruto malo. Ahí no tapen las cosas. No podemos nosotros
seguir construyendo una vida personal o una vida familiar o una vida social con la guía de ciegos, porque tropezamos, porque caemos bajo, y entonces nos vamos volviendo un árbol lleno de frutos podridos, y hay mucha podredumbre en todos los ambientes. Y San Pablo, en la segunda lectura, nos decía que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Que esto que está podrido se transforme, y cada cristiano, y no solo cristiano, cada ser humano en general, y yo insisto mucho en esto, independientemente si cree en Dios o no, produzca buenos frutos. Más grave para los cristianos, obvio, que siendo cristianos estemos produciendo frutos podridos, más grave todavía. Pero es que el producir buenos frutos es para todos, en cosas que son básicas, que no tienen que ver con la religión. El homicidio tiene que ver con la religión, no, eso lo dice la ley natural. Si usted creciera en una isla por allá solo sin religión, usted sabría que quitar, que dañar, que destruir la vida de otro no está bien. Y así en cualquier tema de estos. Así que mis queridos hermanos, vamos a llenar lo que tenemos que llenar, el corazón, de bondad, para producir bondad, para producir bondad, de amor, para producir amor, de justicia, para producir justicia. Vamos a meter en el corazón a Dios, porque Él recoge todo eso, teniendo a Dios. Padre, es que yo tengo a Dios, pero hice mal, estoy haciendo mal. Pilas, porque de pronto no tienes a Dios, aunque seas un hombre de religión. De pronto tienes es al diablo. De pronto tienes es al diablo. Pilas con eso. Atención con eso. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar que cada cristiano se deje guiar por el que no es ciego, por la palabra de Dios? Que cada cristiano que se deja guiar por la palabra de Dios empiece a dar buenos frutos desde adentro, con todo. Yo no puedo decir, estos días escuchaba a alguien, a una política, diciendo: nosotros vamos a defender la vida. Oiga, decía, vamos a defender la vida. Y en el mismo discurso, al rato decía: felicito a todas las mujeres por este logro de la Corte Constitucional de haber despenalizado el aborto. Una contradicción. Está diciendo, vamos a defender la vida. Y por otro lado está diciendo, vamos a matar la vida. O a seleccionar. Miren, como en la viña del Señor hay de todo, yo sé que aquí, o los que están en la casa, pueden estar diciendo: no, los curas, ¿para qué se meten en eso? El padre Luis Mario, ¿para qué habla eso? ¿Por qué le está metiendo política a eso? No le estoy metiendo política. Les estoy enseñando la palabra. Y ustedes verán, si le creen a esta palabra, ustedes verán, por los frutos, sabrán si estamos en lo correcto o no.
si estamos en el bien o no, si estamos en la verdad o no, si estamos en Dios o no, por los frutos, no los frutos míos, los frutos de la iglesia, los frutos de cada uno de nosotros. Vamos a dar buenos. Y si alguno de los que estaba aquí entró diciendo o pensando, ah, yo estoy de acuerdo con todos los temas, con el aborto, con la eutanasia, yo estoy de acuerdo con si matan a fulano por ahí, usted me parece bien, yo estoy de acuerdo. Ojo. Ojo, porque usted está mostrando entonces, como dicen por ahí, está pelando el... ¿Cómo dice uno? Está pelando el cobre, está mostrando lo que usted es. Está mostrando que usted es una persona mala. Y si usted ve a uno de sus candidatos diciendo que aplaude eso y está de acuerdo con eso, pilas. No, es que yo no solamente lo apoyo políticamente, pero yo no estoy de acuerdo. Ojo, usted se convierte en cómplice. Cómplice. Porque si un amigo tuyo te dice, mira, yo voy a mandar a matar a alguien, ¿vos qué pensás? Y vos le decís, no, pues me parece bien, pero usted no lo va a hacer. Pero cuando usted le dice a su amigo que está bien, ¿eso lo convierte en qué? ¿En qué? En cómplice. Cuando uno de ustedes aprueba y apoya y aplaude a un político, a un gobernante, a un amigo o al que sea, y le dice que está bien y lo apoya, usted es un cómplice. Se tiene que marcar la distancia. Señor, no estoy de acuerdo con eso y no lo apoyo, y no lo apoyo, porque no podemos apoyar aquello que traiga destrucción, que traiga maldad. Dirán ustedes, bueno, el padre, ¿por qué se enfocó tanto en el tema? Uno, porque hoy la iglesia colombiana nos ha pedido que expresemos el pensamiento también como iglesia, pero también porque es un tema de estos días y necesitamos nosotros tener claridad como cristianos desde la palabra de Dios. ¿Quién nos quita la ceguera? ¿Quién nos quita la viga? Dios. Hoy, y ojalá quitemos para que sea el que nos guíe. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? ¿Podridos? ¿Podridos o buenos? ¿Podridos o buenos? Oiga, me quedo callados. ¿Qué quieren ser ustedes? ¿Queremos tener una familia, una sociedad podrida o buena? ¿Queremos tener un país podrido o bueno? No los oigo muy convencidos. ¿Queremos tener un país podrido o bueno? Bueno. ¿Y de dónde va a salir esa bondad? De cada uno de nosotros, comenzando en la casa, de cada uno de nosotros tiene que salir esas obras buenas, esos frutos buenos. Que así sea. Vamos a confesar la fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació de la Virgen María, que padeció, que murió y que resucitó? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, del perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Digan, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia que nos alegramos de profesar en Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a unirnos a las peticiones, a cada una. Van a decir todos, Dios de amor, escúchanos. Por la iglesia, para que sea una comunidad que refleje los frutos de la abundancia del corazón
y por medio de la caridad pueda atender las necesidades de los más débiles de la humanidad, roguemos al Señor. Por nuestros gobernantes, para que se rijan por principios cristianos, roguemos al Señor. Por los que sufren, para que Dios les fortalezca y acompañe siempre, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que seamos sabios y sinceramos siempre lo que más nos conviene para testimoniar la verdad del Evangelio, roguemos al Señor. Toma, Señor, la oración que este tu pueblo te presenta, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que este sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que nos otorga los dones que vamos a ofrecerte y que los recibes como sacrificio de nuestro servicio, imploramos tu clemencia para que aquello que tú haces meritorio nos aproveche como beneficio de tu generosidad, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado a tu casa en este día de fiesta. Hoy domingo, tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Como hijos de Dios, oramos las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos de la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nosotros y concédenos la paz, ten piedad de nosotros y concédenos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma, ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digna ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Alimentados con los dones de la salvación, te pedimos, Padre de misericordia, que por este sacramento con que ahora nos fortaleces, nos hagas un día ser partícipes de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Este miércoles es miércoles de ceniza, entonces están invitados todos a participar de ese rito de inicio de Cuaresma. Comenzamos a las 7:30 de la mañana. Hay tres misas. 7:30 de la mañana, la de 10, que es la que transmitimos por televisión, y la de 6 de la tarde. Misas. Pero todo el día continuo, no cerramos la iglesia, vamos a poner la ceniza, repito, todo el día aquí en San Bartolomé, para que reciban ese gesto. Ojalá lo hagan en la iglesia, porque a veces en esta fecha aparecen sacerdotes que no son de la iglesia católica, que no son de la iglesia de ustedes y la mía, poniendo ceniza en las calles. Entonces acudan al templo. ¿Listo? Y lo otro, ya iniciamos el viernes la pintura de la iglesia, se va a pintar por fuera toda. Los que quieran seguir ayudando, ahí están los sobres. Los que no han ayudado, digan, uy, qué vergüenza, van a pintar nuestro templo y yo no he ayudado. Qué tacaño que soy. No, con cualquier cosita, ya están los sobres, ya comenzamos. Y como dice por ahí, por los frutos, ahí se da cuenta usted de la platica de ustedes se va metiendo acá, porque hay gente que no le gusta dar, porque dicen que los curas somos ladrones. Hay gente que dice eso, que los curas nos robamos la plata. Bueno, pero los frutos, si uno ve las cosas, dice, ahí está la platica. ¿Listo? El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Bueno, vamos a venerar a la Virgen todos diciendo, Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra,
vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buen domingo para todos.